Hola, Miss Portrin. Bienvenidos a la simulación entre el Cantolao y la U. Veo que pasa este partido. Vos pensás diciendo que es un encuentro que se juega esta noche aquí en el Callao, una noche importantísima. Creo que tanto para el Cantolao como la U necesitan los 3 puntos imperiosamente porque la U no viene jugando, la verdad, muy bien. De hecho, ya son ya 2 partidos que no. De hecho, son ya 3 partidos que no puede ganar la U. Empató contra Cristal el partido, me acuerdo, un fin de semana. Empató también con el Sport Huancayo el partido que fue el 1 de mayo, día de trabajo. Y luego en su estadio también perdió contra Lavallejo 4-0 el fin de semana, el domingo que pasó. Un resultado, creo, increíble que nadie lo esperaba. Así que este AU está debiendo muchísimas hinchadas que tiene toda la presión de sacar los 3 puntos aquí en el Callao, donde por ejemplo ha ido Alianza Lima y ganó sobre la hora, Cristal también ha venido acá y empató nada más contra el Cantolao. O sea, este Cantolao también es un buen equipo que le puede hacer muchísimos problemas, le va a dar muchos problemas a la U. Nosotros creemos que hace un partido bastante abierto. La U, de hecho, es un equipo que tiene mucho ida hacia arriba, hacia el ataque, que despliega muy bien sus laterales en la parte ofensiva. Lamentablemente lo que le falla luego es la parte defensiva. Además no tiene un medio campo que corta mucho la jugada, así que vamos a decir que este Universitario de Deportes necesita la victoria sí o sí, si no va a verse complicado, no con el tema del descenso, no creo que pierda copas internacionales, pero al menos yo creo que esta U va a decepcionar a su hinchada que esperaba que esté un campeón, ¿eh? De hecho están ya voceándose ciertos refuerzos para la U. Para el clausura, aquí el remate, Chávez no va a poder. Le decimos, ya hay cierta, ya es cierto, Córdoba ya ha pedido un par de refuerzos para el clausura de la U. No sé si lo traerán porque también hay que decir que esta U no está con todo el dinero. Recordemos que no es un equipo que ha jugado con Libertadores, así que no tienen los millones de dólares de la Conmebol. Como si lo tiene Alianza Lima, como si lo tiene el Cristal o el Melgar también. Así que dudo mucho que se pueda reforzar con 3 jugadores. Podrá contratar uno, a lo mucho dos, ya con mucho esfuerzo económico, pero no creo que más. Recordemos también que la U está seriamente comprometido con las deudas, con la SUNAT, por ejemplo. Así que no creo que su administración de la U le pueda dar el visto bueno para 3 contrataciones de nivel. Al menos no creo que sea así. Yo creo que contratará un jugador más y después va a tener que arreglarse con los juveniles o con lo que tenga. Porque si bien la U tiene jugadores en ataque muy interesantes, para mí tiene un tridente ofensivo bastante difícil de parar, entre ellos Hover, Quintero y Denis, le falta más elaboración en el mediocampo, también le falta más corte también. Y la defensa no ayuda bastante, de hecho tiene bastantes errores defensivos, muchas lagunas defensivas, que incluso le permitieron, por ejemplo, al Vallejo la semana pasada, poder golearlo 4-0. Así que sí que este partido, los dos equipos necesitan la victoria sí o sí. Por parte de Cantolao también es un equipo que está por ahí peleando el descenso, tiene 13 puntos nada más. Si es que se pusiera con 3 más y 6 puntos ganar este partido, podría ahí más o menos, ¿cierto?, zafar un rato el descenso. Veo complicado que el Cantolao pueda jugar copas internacionales, pero al menos el descenso creo que tendría que salvar. Porque, ojo, para mí al menos yo creo que este Cantolao junto con la San Martín y junto con el Pirata son equipos que para mí son favoritos al descenso. ¿Por qué? Tú dirás, ¿cierto? Si el Cantolao está jugando bien, está ganando, está haciendo goles, está incluso más arriba que los equipos que he dicho antes. ¿Por qué? Porque tiene hinchada. Es el problema del Cantolao, que no tiene apoyo de la hinchada, no tiene apoyo entonces económico. Y ustedes saben que sin dinero, sin hinchada, sin apoyo, es bien complicado que un equipo se quede en primera división. Es lo que le pasa, creo, al Cantolao, que a pesar de que está jugando bien, a pesar de que tiene un equipo relativamente joven, a pesar de que es un equipo que está sacando resultados, no tiene apoyo. Ustedes pueden revisar los partidos que juega el Cantolao. Cuando no juega contra los grandes, Alianza U, Cristal, el estado prácticamente es un cementerio. Nadie va a ver al Cantolao. Y es lamentable porque está jugando bien. Bueno, fuera que el Cantolao prende un fútbol aburrido, escaso, sin llegar, nada que ver. El Cantolao es un equipo que trata de hacer un buen fútbol. Si bien no es un equipo avasallador, como lo podría ser el Binacional o este Imaú también con sus delanteros, creemos que es un equipo al menos como para ir a ir al estadio a visitar, ¿cierto? A ver el juego en conjunto que tiene Cantolao, que también tiene muchos jugadores que incluso están desde categorías inferiores. Para mí sería una pena que ese Cantolao descienda, porque para mí es un equipo que es uno de los ejemplos de cómo debes formarse jugadores juveniles y llevarlos a superior. Ojalá que el Cantolao pueda salvarse del descenso. Yo para eso creo que tiene que sacar resultados positivos como esta victoria frente al Agua aquí en el Callao. Ojalá que sea así, porque les repito, sería lamentable y penoso que ese Cantolao, después de tantos años y tanto esfuerzo que le ha costado mantener un equipo en primera división, se vaya este año. Acá la simulación acaba 0-0, también bastante aburrida, muy, muy sosa. Yo creo que el partido real hace totalmente contrario a este de acá. El partido real para mí va a ser con muchas llegadas, muchas emociones, y vamos a ver qué pasa en el partido. Ojalá que la simulación venga los goles al segundo tiempo.
No se olviden, mi importante, que estamos con ustedes chateando ahorita en el comentario. Estamos acá en el chat, en la parte de abajo, del costado, donde ustedes viendo ustedes. Estamos ahí esperando sus preguntas. Por favor, dígame, ¿quién ganaría este partido? ¿Ganaría la U? ¿Ganaría el Cantolao? ¿Empatarían? ¿Quién ganaría? Todos decíamos también, hacemos un directo especial, más o menos a las 10 de la noche haremos el directo para ver los mejores goles, mejores jugadas. El chat con ustedes, que es muy importante, ya saben que nosotros no transmitimos los partidos porque saben que eso es una falta al copyright, al derecho de autor. De hecho, seguramente van a aparecer muchos canales transmitiendo este partido, pero yo al menos no lo transmito acá porque sé que hay la empresa televisora contrata a otra subempresa que se encarga de detectar manualmente los contenidos con derecho de autor, con copyright. Así que voy a decir que este partido y la transmisión que hagamos será del post partido, obviamente que pasaremos un resumen pequeño de los goles, mejores jugadas. El chat con ustedes creo que es más importante para mí, mantener la confianza y la comunicación con mi comunidad es, para mí es muy fundamental, es principal, creo que es clave para que mantengamos una relación estrecha y al final podamos crecer juntos, ¿cierto? En el canal, lo que quiero nada más es crecer a mi comunidad y crecer el canal en base a ella, no creo que más suscriptores a lo loco. Yo espero que al menos mi comunidad nos apoye, ¿cierto? Como hasta ahora nos ha apoyado con los likes, con el compartir en redes sociales. Con los comentarios también, por favor, así que háganse presentes los comentarios cuando hagamos el chat. Por lo pronto, la simulación está 0-0 y parece que es un partido trabado aquí en la simulación. La U no puede imponerse tan buen Cantolao, ya hasta medio campo, casi se borra el área y luego se diluyen la jugada, como por ejemplo acá, que el Cantolao va a recuperar la pelota, pero luego les cuesta un montón poder pasar más, armar jugadas importantes. Pero acá la U la Universidad de Deportes está desbalanceando a su favor el partido, ¿eh? No va a ser que esta U aquí en la simulación vaya a meter un gol acá a la bandera, tiro libre, el remate, el tiro, choca en la defensa y se va al córner. Le decimos, creo que este partido en la vida real va a ser un partido muy interesante, con mucho más llegadas. Le repito, la U es un equipo muy vertical, que va muy rápido laterales, que corre muy bien con ese tridente ofensivo de Quintero, Dennis y Hover. Es un equipo que creo que se las trae muy bien. No sé si podrá campeonar este año, pero sí al menos creo que podría ser un equipo que proponga mucho fútbol, ¿cierto? Que tenga bastante toque de balón, mucha posesión, mucho contragolpe también, un equipo muy desequilibrante, con mucho vértigo. Así que yo creo que va a ser un partido, creo, para la gente que sabe de fútbol, un partido para ir al estadio. Ojalá que también la gente del Callao vaya al estadio. De hecho, solamente la gente de la U, los hinchas de la U de la Trinchera Norte, vaya al estadio en gran cantidad. Y ojalá que sea así, porque repito, el Cantolao no tiene mucho apoyo de nadie, entonces no tiene mucho apoyo de hinchada, así que no tiene muchos ingresos económicos por taquilla, salvo estos partidos contra la U, contra Cristal, contra Alianza, que va mucha gente más por ver al equipo rival que al Cantolao. Entonces el Cantolao debe aprovechar todo lo que pueda hinchada para captar fondos, ¿cierto? Tener dinero y por ahí más o menos ayudar a lo que ellos desean formarse, que son los juveniles. Ojalá que pueda ser así, porque acá la simulación está, verdad, 0-0 y sinceramente así la gente no va al estadio un partido tan aburrido, sin goles. Como decía un filósofo de fútbol, goles son amores y no buenas intenciones. O como decía otro más, el fútbol es como un jardín, los goles son como un jardín sin flores. Si no hay goles, no hay emoción, no hay la belleza del fútbol. Pues vamos a decir que este partido va a caer, creo, 0-0 inefectiblemente. Ojalá que esto mejore, porque sinceramente el partido de la U va a ser muy emocionante. Ojalá que sea con muchos goles y sin violencia, por favor, porque es lo que queremos aquí en Perú. Creo que uno de los problemas también del Perú es la violencia que hay en los estadios, que no permite que la gente vaya en familia y vaya en gran cantidad. Ojalá entonces los que vayan al estadio por parte de la U y el Cantolao a alentar, solamente vayan a alentar nada más y no hacer escándalos ni problemas. Porque repito, creo que este Universidad de Deportes es un equipo grande, es un equipo que ya necesita campeonar. Ya van pasando muchos años. Si antes se burlaban de la Alianza Lima porque no campeonaba, la U está por ahí también. No va a ser que pasen tantos años como pasó la Alianza Lima para poder salir campeón del fútbol nacional. Creo que este año tiene un buen equipo de arriba, falta más que todo un equilibrio en la parte defensiva, y creo que sería un equipo interesante, al menos para poder pelear el campeonato frente a Cristal, frente a Binacional, por ahí frente a Ayacucho Fútbol Club, con Garcilaso, por ahí. Entonces yo creo que este equipo crema tiene arriba lo que necesita, le falta más que todo compenetrarse y complementarse en la parte defensiva. Ojalá que sea así. No se olviden, mi Sporting, que estamos haciendo directo después de los partidos, así que por favor suscríbanse al canal. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete a la campanita. Nos vemos en directo. Chau.